Hugo Mejuto ha sido la única persona que ha logrado que desenvuelve el amor con Oca después de 22 o 23 años sin cantarla. O sea, te juro que hasta yo me he sorprendido, porque cuando me encontré con los nuevos arreglos, la nueva adaptación, dije, ¡ay, qué tonta! ¿Por qué no lo hice más, no? Fue el último tema que se compuso para este primer disco. Teníamos muchos temas, habíamos compuesto muchos, como unos 20, pero de esos 20 tienes que hacer siempre una selección de 10 o 11, como mucho. Entonces ya son demasiados. Yo creo que despistas a lo que es a la gente. Siempre es mejor darles bueno y que se queden con esa buena vibración. Entonces, pues, habíamos compuesto muchos temas, pero realmente a mí me faltaba algo dentro de ese disco, que era un medio tiempo. No había medios tiempos, había baladas y música rítmica. Pero no había medio tiempo. Entonces yo me fui, después de casi un año y medio sin tener vacaciones, me fui a las Islas Canarias, me fui 10 días de relax. Y cuando regresé a casa, pues entonces compuse sola. Una vez, tercer sencillo. Cuarto, oye, me ha salido cuestión de hace unas dos o tres semanas. Y no, y se está colocando en el Nielsen de una manera bestial. Fíjate que el otro día estuve en Monterrey, en Torreón, me estuve presentando en conciertos en el interior y no te puedes imaginar cómo la gente la cantaba. O sea, yo me emocioné de ver que la gente la cantaba, se la sabía entera. Apenas dos semanas de haber salido el sencillo a la calle. Es impresionante. Su corazón se ha dormido. No me digas por favor que no vuelvo a verte. Y cuando se editó Óyeme, el sencillo, fue ya la catombe. O sea, ya estábamos casi en el millón de copias. Solamente en México, se vendieron muchas más en el resto de Latinoamérica. O sea, yo llegué y dije, ¡hostia! Fuego de pasión en mi corazón, loca por tu amor. Fuego de pasión en mi corazón, loca por tu amor. Fogos y Paixão. Sí, me acuerdo. Paixão, sí, efectivamente. Sí, ambate, eso está grabado. Las versiones, sí, las versiones las hizo Juan Belmonte y las hizo para Brasil y Portugal. Sí, está grabado y editado. Sí, sí.